Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Juventud y Familia. Es una gratitud, es una alegría estar compartiendo lunes a lunes con ustedes diferentes temas que nos hacen reflexionar, que nos hacen más acercarnos hacia una mejor calidad de vida, acercarnos hacia Dios, que es quien nos da la fuente de gozo. La más cordial bienvenida a Fernando Vargas ahí en los controles. Padre Oldemar Rodríguez, ¿cómo me le ha ido? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Y hoy ha sido un día bastante movidito, bastante trabajo. Sí, ha sido mucho trajín hoy, pero bien, aquí estamos contentos, invitando y agradeciendo a muchas personas que nos ven, Fernando. Me sorprende cada día a la salida de la misa o en la oficina, o a veces hoy hasta en un restaurante, y me dicen: padre, yo veo tu programa, padre, me gusta el programa, padre, y ahí están conectados, ¿verdad? Entonces, contentísimo de esa cantidad de gente que nos están mirando. Y es interesante porque, bueno, el programa ha venido creciendo paulatinamente y tenemos gente no solo de Costa Rica, padre, también de Estados Unidos, me recuerdo perfectamente la gente de Nueva York, de Miami, de Carolina del Norte, de Dallas. A la gente de Europa, en España, nos ven en varios países, padre, gracias a Dios. Estamos llegándole por la magia de la tecnología y la facilidad que nos da el internet. Y también, yo sé que no es mi casa, pero tal vez algún día, si usted está interesado en conocer los estudios aquí de donde hacemos el programa, y un día venir acá, digamos, a 8, hoy tenemos un amigo acá. A veces viene gente y quiere ver cómo se hace el programa, quiere conocer toda la parte del estudio, toda la parte de la producción. Entonces, si un día se puede escribirnos ahí, ¿verdad, don Fernando? Nos gustaría estar en un programa, entonces podría venir en uno de los, puede ser este programa, puede ser cualquier otro programa, y podría venir a estar para que conozca las instalaciones y todo, ¿verdad? Sin duda. Recordarles que también pueden hacer sus mensajes de texto, pueden enviarlos al 88301549. 88301549 es el teléfono de Fernando. Ahí pueden hacer sus comentarios, y también pueden en la página del Facebook. Sí, en Belén Digital, y también en la página belendigital.net, facebook.com/belendigital, o en la página belendigital.net. Muy bien, ahí pueden hacernos sus comentarios. Hoy vamos a hablar de un tema importante, bonito, muy de repente novedoso, que en la literatura aparece, que es la gratitud, el poder de la gratitud, el poder de la gratitud. Es un término muy acuñado o desarrollado por la psicología positiva, que es una psicología nueva, es una corriente de la psicología nueva que desde los años, en la década de los 90, finales de los 90, diferentes autores desarrollan la teoría de la psicología positiva. Pero no vamos a hablar de psicología positiva, sino vamos a hablar de uno de las virtudes que la misma corriente psicológica desarrolla, que es la gratitud. La gratitud, lo primero que vamos a decir entonces, es que es una emoción positiva. Eso es muy importante. Es una emoción, algunos autores lo plantean desde un punto de vista de emoción, otros dicen que es un sentimiento y otros dicen que es una actitud. No importa, al fin y al cabo, esa es una fuerza que nos lleva a agradecer profundamente a los que somos creyentes, a Dios por todas las cosas que nos ha dado, y a los que no son creyentes, a la vida. Pero siempre es esa fuerza, esa actitud, o ese sentimiento, o esa emoción de agradecimiento a Dios, a la vida, por todas y cada una de las cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Es esa capacidad de reconocer a nuestro alrededor en las más pequeñas cosas, en las medianas cosas y en las grandes cosas,
y mirar que todo lo que tenemos, todo, y esto lo plantea muy bien la doctrina de la iglesia, es un don, es un regalo, es dado. Toda nuestra vida, es todo lo que tenemos, es un don, es un regalo de Dios para los que somos creyentes. Entonces, esta capacidad que tenga el ser humano de dar gracias a Dios se convierte en una herramienta de poder. Oigan lo que estoy utilizando. Esta capacidad que puede desarrollar, porque tenemos que aprender a desarrollar en nosotros esta habilidad o esta capacidad, o hacer grande esta actitud, esta emoción de agradecer, en nuestro caso creyentes, a Dios por todas las cosas que Él nos da. Esto nos empodera y esto es hasta terapéutico. Es empezar a fijarse en los puntos fuertes de cada uno, y ahorita conforme vamos desarrollando un poco la temática, vamos a ir visualizando algunos ejemplos de los cuales nos pueden ayudar. Es por eso, es una emoción, un pensamiento positivo acerca de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Es como empezar a decir, antes a veces miramos solo el punto negro. Bueno, una persona agradecida empieza a ver los puntos positivos o los demás puntos blancos de aquel mapa o aquel cuadro que tiene enfrente, ¿verdad? Entonces, entonces la gratitud es esa capacidad que tiene el ser humano que lo lleva a dar gracias constantemente a Dios o a la vida por todas las cosas que va experimentando en su vida cotidiana. Hay muchos estudios, repito, porque dentro de la psicología, muchos autores de la psicología positiva han elaborado y han creado, investigado, se han hecho muchas investigaciones sobre las personas que son profundamente que dan gracias, ¿verdad? Agradecidas, son personas agradecidas. La persona que constantemente está dando gracias, son, inclusive hay estudios donde se mide ya el grado de felicidad, el grado de calidad de vida, de bienestar personal, de autoestima, porque todo eso lo va desarrollando, ¿verdad? Esa actitud de la gratificación, del agradecimiento, de la gratitud, es algo que nosotros tenemos que ir desarrollando. Pero es medicinal, si podemos utilizar ese término muy campesino. Es medicinal, o sea, es terapéutico. ¿Por qué? Porque es un pensamiento positivo que hay en nosotros que queremos ampliarlo. Y cuando ampliamos un pensamiento positivo, entramos en un contacto mayor con Dios, con la naturaleza y con nosotros mismos, y de manera especial con los hermanos. Es un agradecimiento, ¿verdad? La gratitud, entonces, está muy, muy en relación a la felicidad. Las personas que tienen la capacidad de ser muy, muy, han desarrollado mucho esta capacidad de agradecer, efectivamente son personas que se sienten muchísimo, muchísimo más, muchísimo mejor que las personas que más bien tienen una actitud de contraria a la gratitud. Hay algunos elementos que yo quiero compartir, okay, con respecto a... es fundamental nosotros poder ir desarrollando día a día, y esto hay que llevarlo despacio, porque cuando uno va despacio llega más largo de como si va rápido, ¿verdad? Cuando uno va despacio llega más largo. Entonces, ¿cómo ir desarrollando esta actitud de agradecimiento de frente a Dios? Padre, ¿vendría entonces a ser la gratitud como una especie de recarga de energía espiritual para el ser humano? Sí, una recarga completamente de energía espiritual. ¿Por qué energía espiritual? Porque cuando agradezco a Dios, reconozco, cada vez entre más agradezco a Dios, más reconozco lo que Él me ha dado. Eso inclusive va a subir automáticamente mi estima. Vea qué interesante es el asunto. Cuando yo digo gracias, que estoy agradeciendo. Entonces, tanto agradezco de lo que soy, ¿verdad? Que me voy a valorar más, si mi autoestima va a crecer.
me voy a llenar más de esa fortaleza, más voy a valorarme como persona y más voy a darme cuenta del regalo que he sido, ¿verdad? De lo contrario, es la persona que no vive agradecida, sino más bien hay elementos, ahorita lo vamos a mencionar, de las personas que por diferentes razones no viven agradecidas. Hay que buscar el agradecimiento y también en la capacidad, porque a veces por las cosas grandes es que damos gracias, pero es como aprender a poder dar gracias por las cosas pequeñas, ¿verdad? En una hora santa que yo hice, me acuerdo que empezamos a dar gracias por todas las partes del cuerpo, ¿verdad? Empezamos inclusive por las uñas de los pies, a dar gracias a Dios por ellos. Y ahí empezamos por cada una de las partes. Eso es un ejercicio que puede hacer. Las técnicas vienen más adelante, pero adelante tal vez con una. Es esa capacidad que tenemos y esa necesidad de tener. Darle gracias a Dios por nuestro cuerpo. Entonces uno se puede sentar, se relaja unos ejercicios de una respiración, se relaja, tranquilo, y empieza esa actitud de agradecerle a Dios. Y es impresionante lo que se logra después de ese ejercicio. O sea, yo invito a la gente que lo haga. O sea, hágalo, es de verdad que es terapéutico. O sea, usted empieza a darle gracias, gracias. Con toda la sinceridad del mundo, con toda la fuerza del mundo, se empieza a agradecer. Y usted empieza por las piernas, por las rodillas, por todo el cuerpo, desde los dedos hasta la punta de la cabeza, ¿verdad? Ahí empieza a agradecer y agradecer y agradecer y agradecer, y eso va efectivamente generando eso. ¿Qué vamos a provocar entonces? Felicidad, bienestar personal, una relación más de más valor con las otras personas. Cuando yo valoro mi cuerpo, inmediatamente me estoy inyectando en mi mente que tengo que valorar el cuerpo de los demás. Cuando yo me valoro a mí mismo, valoro a los demás. Si yo no me valoro a mí mismo, no voy a poder lograr valorar a más. Vea todo lo que... ¿Y cómo me valoro yo? Me valoro dando gracias. Es darle gracias a todo. Y hemos perdido esa capacidad de gratitud. Se ha ido perdiendo esa capacidad de gratitud. Se ha ido perdiendo como se ha ido perdido la capacidad de admiración. Esa capacidad que tenemos de admirar, ¿verdad?, las cosas, se ha ido perdiendo. Pero bien, hoy vamos a hablar entonces. Hay algunos autores que dicen que dos ingredientes fundamentales de la felicidad es el tener lo que se quiere y apreciar lo que se posee. Tener lo que se quiere, ¿qué quiero yo? Yo quiero esto, es una base para la felicidad. El tener lo que se quiere, yo quiero esto, okay, y una vez que lo tenga, lo aprecie. Esos son dos elementos importantísimos que hay para la felicidad. Recordando que ustedes pueden opinar, pueden escribirnos al Face o al 88301549, hacer su pregunta, sus comentarios. Siempre los comentarios y las preguntas que hacen ustedes son muy importantes, muy, muy importantes. Entonces, invitarlos para que puedan hacer esas preguntas y comentarios. Padre, entonces el ser agradecido no solo con Dios, sino también con los demás, te alcanza o te acerca un poco hacia la felicidad, que es el último fin que tiene el hombre en la tierra. Lo acerca mucho, en tres niveles: un agradecimiento hacia Dios, hacia uno mismo y hacia los demás. Son esos tres niveles, siempre vivir agradecido. Entonces, se puede hacer o se puede llevar de esta manera. ¿Cómo hacerlo? Okay. Ejercicios sencillos para hacer por una persona que da gracias a Dios. Lo primero es hacer como un diario de agradecimiento, ¿verdad? Esto lo puede hacer uno diariamente, bueno, es un diario, diariamente, ¿verdad? Ahí voy agradeciéndole al final de la noche, darle gracias a Dios por las diferentes actividades que le ha permitido hacer, darle gracias a Dios por todo lo que ese día puede hacer, ¿verdad? En el plano con Dios, un agradecimiento, en el plano con uno mismo, o sea, yo puedo decir gracias Dios por tu amor, gracias Dios porque tú eres un Dios de esperanza, gracias porque existes, gracias porque por la Eucaristía, gracias por esto. Después va a un plano personal. Gracias Dios porque me has dado fuerzas para trabajar en el día de hoy. Gracias porque he usado la razón, que es un valor tuyo.
gracias porque mi cuerpo ha podido moverse de un lugar a otro, gracias. Y en el plano de los demás, gracias por mi esposa, por mis hijos, por mi por mis compañeros de trabajo, por mí. Entonces van valorando, vamos a ir haciendo un diario de esas cosas, y aquí es donde entra lo mágico del asunto, por decirlo, por utilizar la palabra mágica. Aquí es donde entra lo terapéutico, ¿verdad? Aquí es donde entra en ir despertando, porque es algo que tenemos que construir y crear, porque generalmente no está tan inculcado en nosotros. Es crear esa actitud nueva en nosotros de gratitud, ¿verdad? Entonces, primero es escoger, y podemos empezar por lo más fácil. ¿Qué es empezar por lo más fácil? Es por lo que más estamos agradecidos. Quizás, bueno, hoy estoy agradecido porque conseguí un trabajo, porque de las cosas que más estamos agradecidas a las cosas que menos estamos agradecidas, hacer como un diario. Esto tiene que ser todas las noches, ¿verdad? Otra forma es hacer una carta de agradecimiento. También se hacen cartas de agradecimiento a una persona muy especial. Usted hace, digamos, a alguna persona que le ha hecho algo a usted en su vida, entonces se elabora una carta dándole gracias a esa persona por todo lo que le ha ayudado, por todo lo que ha hecho, por todo lo que le expresa, en fin, manifestando las cosas. La carta también se la puede hacer a Dios, ¿verdad? La carta se la puede hacer a una persona que ya falleció, ¿verdad? La carta se la puede hacer a diferentes personas. Pero lo importante es crear esta carta de agradecimiento, donde uno dé gracias, ¿verdad? Otra actitud, otro ejercicio, primero es del diario, el segundo de la carta, el tercero es de una actitud constante de agradecimiento. En la vida cotidiana, todas las cosas que nos van pasando, vamos diciendo gracias. Gracias Dios porque llegué bien en el bus. Gracias Dios porque llegué al trabajo. Gracias Dios porque tengo trabajo. Gracias Dios porque llegó la hora del café. Gracias Dios porque estoy trabajando nuevo. Gracias Dios porque puedo respirar. Gracias Dios porque llegó la hora del almuerzo. Gracias. Es una actitud, un agradecimiento en todo momento. Eso va a ser la clave, eso va a ser la estrategia, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer crecer en nosotros esa capacidad de amarnos a nosotros mismos y de amar a Dios profundamente. Entonces, esos eran tal vez tres ejercicios muy sencillos, de los cuales nos pueden ayudar muchísimo en nuestra vida personal. Recordándoles que pueden escribir al 88-30-15-49, ¿verdad? 88-30-15-49. Vamos a ir a unos cortes comerciales y ya volvemos más con este de su programa Juventud y Familia, con el tema de hoy sobre la gratitud. Centro Comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil.
además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. En Ofimuebles y Remodelaciones nos especializamos en fabricar muebles a la medida y el gusto del cliente. Todo en muebles para su oficina. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina. Oficinas en Paseo Colón y fábrica en San Antonio de Belén. Teléfonos 2293-6317 y 2255-1951. Servicio de limpieza de tanques sépticos LIE de Flores SRL. Brindamos servicio de excelente calidad en destaqueo de tuberías, transporte de lodos, limpieza de trampas de grasa, disposición final de desechos. Todos nuestros servicios son de excelente calidad y contamos con los certificados de planta de tratamiento al día. Presupuesto propietario. Teléfono 8292-5526. En Gimnasia Artística Belén les estamos esperando para formar a sus hijos. Clases en diferentes horarios y son para hombre, mujeres, niños y niñas. Atendidos por entrenadores altamente capacitados. Estamos ubicados contigo al Polideportivo en Belén, Heredia. Teléfono 2239-4752. Página web www.apartoteloro.com. Teléfono 2239-0403. Muy bien, buenas. Seguimos aquí en su programa Juventud y Familia, agradeciéndoles a ustedes pues toda la participación, todo el seguimiento que nos hacen y toda la atención que nos van poniendo momento a momento. Hoy estamos reflexionando sobre el tema de la gratitud, ¿verdad? Como una herramienta que nos empodera, como una herramienta que nos hace fuertes frente a la vida. Estamos descubriendo de toda la belleza y la alegría que somos nosotros, ya que somos un regalo y una bendición de Dios. Estamos dando como algunos tips o algunas claves que nos pueden ayudar a generar una mente muchísimo más positiva por medio del agradecimiento. Otro medio para ser personas con una capacidad alta de gratitud, para aumentar nuestro nivel de gratitud frente a la vida, es poner atención a las cosas buenas, grandes y pequeñas. Es generar un pensamiento positivo. Hay algunas personas, por ejemplo, con alguna enfermedad, que les impide el manejo. Pienso en alguna enfermedad en la mano, ¿ok? Alguna enfermedad que les impide utilizar su mano porque perdieron su mano, o alguna persona que con alguna debilidad en sus dedos que se le dificulta. Entonces, la dificultad es que esa persona, todo el pensamiento está enfocado en esa mano, y lo que pasan son personas que pasan quejándose siempre. Es que si mi mano no sirve, es que está cochinada de mano, es que esto, es personas que pasan quejándose por algunas deficiencias físicas o alguna situación que hay en su mano o en su pierna, y es como aprender a ver lo positivo, es decir, bueno, si ciertamente tengo una mano con algún problema, pero también tengo la otra mano que esté buena. Es como hay que empezar a balancearse. Son autopensamientos positivos. Es decir, bueno, pero la otra mano me sirve. Bueno, pero tengo los pies. Bueno, pero puedo hablar. Bueno, pero puedo ver. Bueno, pero puedo saltar.
bueno, pero puedo hacer esta cosa, bueno, pero puedo hacer lo otro, puedo moverme de aquí para allá, puedo hacer alguna otra cosa. Y yo creo que eso es importante, no enfocar nuestros pensamientos solo en aquello que podemos hacer, aquello negativo, ¿verdad? Como una persona, es que mi mano, es que yo con esta mano, es que yo siempre quejándose con eso, sino no poner atención en todo. O sea, con alguna discapacidad física, pues es más importante, ¿verdad? Eso es como quedarnos con el punto negro, ¿verdad? El punto negro, o sea, bueno, poner más atención en la discapacidad y más atención en la situación que puede haber sobre mi mano, ¿verdad? Que sobre todo lo demás, es decir, bueno, tengo eso, pero tengo más cosas positivas. O sea, el hecho de que la mano esté inhabilitada o tenga ese problema en la mano, pues hay muchísimas más cosas, todo el resto de mi cuerpo puede servir. Entonces es como generar, poner atención a las cosas buenas, grandes y pequeñas que hay efectivamente en cada uno de nosotros. Yo ponía ese ejemplo de la mano, pues puede ser alguna otra cosa de forma general, ¿verdad? Padre, incluso esta posibilidad de la gratitud será tan, tan importante que puede considerarse terapéutico, sí, desde el punto de vista de que incluso libera a la persona, incluso podría ser sanador, o me sí, equivoco. Sí, porque ¿qué pasa? Hacemos una persona, por ejemplo, aquí está la terapia, una persona que tenga un pensamiento siempre negativo sobre la artritis en sus manos, ¿verdad? O aquella dificultad en su mano. Si la persona logra cambiar el pensamiento, y eso es un ejercicio para que logre cambiar el pensamiento y que cree un pensamiento, ahí está la terapia, en remover ese pensamiento que negativo que tiene, sobre se pasa quejando todo el día y sobre su vida gira sobre la bendita mano, su gira vida sobre lo mal que está. Al cambiar esa mentalidad, eso es hacer terapia, eso es ahí está la curación, esa es la sanación. Cuando la persona se da que esa dificultad que tiene en su mano, siguiendo el ejemplo, pues esto va a favorecer muchísimo lo demás, se dar cuenta de lo importante. O sea, tiene que agradecer sin dejar de pensar, y no estamos queriendo hacer el dolor que pueda tener la mano, es agradecer a Dios por la otra mano. O sea, Dios, yo te doy gracias por mi otra mano que sirve. Yo te doy gracias por mi... Y si las dos manos no sirven, le doy gracias a Dios por los pies. Y si los dos pies no sirven, le doy gracias a Dios por todo. O sea, siempre, siempre, siempre. Y ahí el ser humano va para atrás, que una cosa si no, y llega el momento de la muerte, y hasta por la muerte le da gracias a Dios porque va a ser el vínculo para encontrarse con él. Incluso, entonces, padre, o sea, cualquier problema, cualquier sufrimiento, se le saca provecho. Incluso yo el otro día tuve la oportunidad de ver un joven que no tenía ni mano ni pies y era feliz. Aquí estuvo en Costa Rica. Sí, exactamente. O sea, dando una conferencia justamente de eso. Hay personas, pues, exactamente, que no se han puesto ahí, se han quejado en la vida, de que es que yo no tengo eso, que no he logrado lo otro, que yo... Siente que pasan quejándose por todo. Entonces, esos que se quejan por todo, pues no, es como cambiar esos son pensamientos negativos. Simplemente es agradeciéndole a Dios. Entonces, y si yo tengo una mano así, lejos de estar quejándome de la mano, tengo que agradecerle a Dios, efectivamente, por la otra mano, ¿verdad? Eso es referido al segundo punto. Dice, ponga atención a las cosas malas que no te suceden, ¿verdad? Vamos caminando, nos caemos o vamos algo caminando, nos golpeamos una rodilla, nos golpeamos la rodilla, nos golpeamos en la espinilla, por ejemplo. Entonces enfocamos, o sea, no tenemos esa capacidad de decir, bueno, pero ahí me golpeé la espinilla y me duele mucho, pero el resto del cuerpo está bien. O sea, es que todo lo focaliza en lo negativo. Uy, me golpeé la espinilla y todo, toda la fuerza, el pensamiento cae sobre eso. Y empieza a ir por esto, qué barbaridad, quién hiciera eso, sino que no. Es de tener esa capacidad de decir, bueno, me golpeé, ¿verdad? O sea, y tal vez si es más trágico el accidente, dice, bueno, ahora me tienen que enyesar el pie. O sea, me quebré el pie. Pero bien, pero el otro pie sigue. O sea, pero no se me terminó la vida, o sea, la vida continúa. Si ciertamente ya tengo una dificultad, dentro de un tiempo el pie va a volver a funcionar, dentro de un tiempo el pie se va a poder mejorar. Pero es poner más atención a todos los, de frente a un suceso, me asaltan,
y me roban el celular y se me hace un mundo porque me roban el celular, pero no tomamos en cuenta, y gracias a Dios que no me mataron, gracias a Dios que no me apuñalaron, gracias a Dios que no me hicieron esto y esto y lo otro. O sea, tenemos tantas cosas para dar gracias a partir, pienso, de algo tan cotidiano como de un asalto. Y un asalto es ese, que se lleven todos los materiales, se entrega todo, 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 y que se lo lleven. Al final, démosle gracias a Dios, porque hay más cosas que agradecer a Dios que el bendito plata o el dinero que se llevaron. O sea, entonces es cambiar eso y no empezar a quejarnos de que inseguridad, que esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. No, sino es una actitud de agradecimiento, donde en ese segundo punto hay que apuntar hacia las cosas positivas que nos tienen, ¿verdad? Sí, definitivamente la mente es muy poderosa, y si uno pues solo focaliza lo negativo, llegará el momento en donde uno se convierte en un ser negativo. Exactamente. De ahí la importancia que usted mencionó al inicio, padre, del reforzamiento positivo como estrategia de búsqueda de la felicidad. Y hay personas muy negativas, hay personas muy, muy, muy negativas. Hay personas que piensan muy negativamente. O sea, hay una cantidad de pensamientos que salen de ellos para con Dios, para con ellos mismos. Que padre, ¿no serán inseguridades que también puede generan ser inseguridad? Sí, puede ser. Y pensamientos en contra de ellos, ¿verdad? Negativos, pesimismo, un pesimismo de que de ahí no se puede salir. Y es muy fácil, vea este muchacho que usted decía, qué fácil para este muchacho que no tiene los dos brazos y las dos piernas, qué fácil para él refugiarse en la idea de que de pobrecito yo, y que aquí tienen que mantenerme y así, y empezar a pelearse con la vida. O morirse de una vez. O morirse de depresión. Sí. No, o sea, es una actitud de lucha, de constancia, y es generalmente apunta a los pensamientos, sentimientos. La otra herramienta es practicar hacer comparaciones hacia abajo, ¿verdad? Siempre eso es muy importante, tanto en tanto no sea direccional. Por ejemplo, si a uno lo asaltan y le roban un celular, uno puede decir, bueno, a mí me robaron un celular, a otro le robaron la billetera, a otro le robaron más plata, a otro lo mataron. Siempre el consuelo del otro, de que sea más grande, por eso yo no tiene que ser direccional. Yo no puedo decir a otra, bueno, gracias a Dios que a mí me robaron esto y a usted le robaron eso. No puede ser direccional, pero hacer comparaciones hacia abajo a veces nos ayudan a estar mejor. Siempre hay gente que las cosas le salen peor que la de nosotros, eso tenemos que siempre entenderlo. Siempre hay gente que sufre más que nosotros, y siempre hay gente que está por encima de nosotros. Siempre hay gente más felices que nosotros, siempre hay gente más tristes que nosotros. Siempre hay gente que tiene más dificultades en la vida que nosotros. Siempre hay gente que tiene las limitaciones en la vida que nosotros. Siempre hay gente que tiene más situaciones de verdad bastante, bastante complicadas en la vida. Entonces, nosotros de frente a eso le agradecemos a Dios. Gracias Dios, porque no porque el otro tiene más, sino gracias a Dios porque tú has, porque por tu bondad, por tu misericordia, has permitido efectivamente que yo no haya llegado a afrontar eso, ¿verdad? Si no es eso, ¿verdad? Eso va a ayudar mucho, ¿verdad? Nos ayuda mucho mentalmente, y a salir, a tener una mente más positiva, decir, bueno, que hay otros que están peor. Y los que están mejor que nosotros simplemente es para generar una envidia de la buena. De esa envidia que nos dice, bueno, vamos a, efectivamente vamos a mejorar, a tratar de mejorar con un pensamiento. Un pensamiento o una actitud de gratitud atrae el universo, o sea, nos hace creernos, nos las hace creer. Es constantemente agradecer. Recordar que pueden escribir al 8830-1549. 8830-1549, pueden escribir. Mensaje texto. Mensaje texto, ¿verdad? O si no, pueden escribir al Facebook también, que pueden hacerlo a través de ese medio, que nos pueden hacer saber sus comentarios o hacer saber su ayuda. Vamos a ir a unos cortes comerciales. Ya seguimos en este su programa Juventud y Familia, hoy con el tema del poder de la gratitud. Padre, vamos a pasar el video de la capilla de la, okay, muy bien, de la Rivera, para que la gente que me lo ha pedido, pues que lo quieren ver. Solo dura 2 minutos. Ya retornamos con el padre Oldemar Rodríguez
en el programa Juventud y Familia. De ver ustedes ese pequeño video sobre la capilla de velación, que es el proyecto que se tiene en la diaconía de la Ribera de Belén, ese proyecto que está que pronto en este año ya se inicia su construcción. Ahorita está en una etapa de recepción de los recursos económicos y materiales humanos para si Dios quiere, como lo indicaba el señor Chávez la vez pasada, pudiera empezarse en noviembre. Entonces, parte de ese, ustedes vieron qué bonitas las imágenes, qué bonito está diseñado toda esta estructura, y entonces es para que después, si usted quiere ser parte de este proyecto, usted pueda efectivamente comunicarse con ellos para que pueda hacer ahí efectivamente las ayudas, puedan ayudarnos a este proyecto de la capilla de velación. Tenemos un mensaje. Ok, nos dice Francisco, dice: demos gracias a Dios por los problemas, ya que al buscarle la solución nos fortalecemos, y muchas veces cuando son problemas que involucran a la familia nos unimos más como familia. Ok. Nada más ahí sería como, porque hay que darle gracias a Dios por todo, pero sería darle gracias a Dios por la capacidad que nos da de afrontar el problema, porque por el problema no podemos darle gracias a Dios. O sea, yo no puedo darle gracias a Dios por mi enfermedad. Yo no puedo darle gracias a Dios porque me cae por el... Vuelvo a los ejemplos que he dicho. Yo no puedo darle gracias a Dios por la artritis. Yo no puedo darle gracias a Dios porque me caí. Yo no puedo darle gracias a Dios por el problema. Lo que sí puedo darle infinitamente gracias a Dios es por la capacidad que yo tenga de enfrentar el problema. Por la capacidad que yo tuve, dado de la gracia de Dios, de enfrentarlo. Porque ¿qué pasa si yo tengo el problema y no sé enfrentarlo? Entonces ahí voy a quedar en un estado... estoy mal. O sea, los problemas siempre van a venir, de una u otra naturaleza, los problemas siempre van a venir. Entonces, Francisco, así como tal vez era la intención de él,
Uh-huh. Es decir, gracias a Dios por la capacidad que tiene él, que ha tenido él, que tenemos todos, para enfrentar ese problema. Y es eso, ¿verdad? Porque por lo negativo está ahí, por lo negativo está ahí. Entonces, y por eso es muy importante, también, repito, es como llevar ese diario, ¿verdad? Ese diario en el cual se le va a ir dando gracias a Dios. Y en esa cotidianidad se le va a dar gracias a Dios de cómo podemos enfrentar miles de situaciones durante el día. Durante el día se nos presentan miles de problemas pequeños, por decirlo de alguna manera, miles de situaciones pequeñas que logramos darle gracias a Dios. Y esa actitud de agradecimiento nos hace grandes, ¿verdad? Cuando enfrentes una pérdida, una situación o tarea difícil, recuerda ser agradecido por lo que no has perdido y por la fortaleza y oportunidades que surgen cuando enfrentas las dificultades. Eso es lo que un poco lo hablábamos antes, ¿verdad? Encontrar beneficios implica elegir, enfocarse en aspectos positivos en la vida, ¿verdad? Si hay una situación difícil o un problema difícil, hay que mirar no solo el problema, sino un montón alrededor de ello, de las cosas positivas, ¿verdad? Por las cosas que no he perdido, digamos, por las cosas que no he perdido. Se pierde, hay una muerte de un familiar, o hay una pérdida material, pero hay muchísimas más cosas que están alrededor de eso. Es despertar en nosotros esa actitud de agradecimiento a Dios. No le vamos a dar gracias a Dios por la muerte de un familiar, pero le vamos a dar gracias a Dios, ¿por qué? Porque sabemos que le va a dar el regalo de la vida eterna. Le vamos a dar gracias a Dios porque lo va a bendecir, porque él va a ser feliz, porque va a estar en una vida mejor. Le vamos a dar gracias a Dios porque el resto de la familia está unida. Le vamos a dar gracias a Dios porque tenemos la fuerza y la fortaleza para seguir luchando. Le vamos a dar gracias a Dios por tantas cosas, y es que la lista se hace grandísima, y eso es lo bonito. La lista se hace sumamente grande cuando le damos gracias a Dios por tantas cosas, ¿verdad? Lo que hay que hacer es no enfocarse en eso negativo, y eso es lo que nos cuesta, ¿verdad? Nos enfermamos de algo y le focalizamos toda la energía, toda la atención y todo el pensamiento en eso negativo. Justamente esta muchacha nos dice que lo que le llama más la atención del tema es justamente el lograr fomentar las partes positivas del ser humano, fomentar o lograr que la persona busque las cosas positivas. Porque al final son malas las cosas positivas, o sea, si nos pasa una negativa, tenemos 999 positivas. Entonces tenemos que agarrarnos de esas 999 para sobrellevar, para llevar las otras, para llevar la que efectivamente nos hace difícil la otra, ¿verdad? Don Oscar nos pregunta por qué algunas personas consideran que el agradecimiento desnaturaliza un bien que se realiza en favor de alguien. Sí, en primer lugar, porque podemos decirle que hay personas, o las personas orgullosas, les es muy difícil ser agradecidas, porque hay también un orgullo que nos hace pensar que muchas de las cosas, si ciertamente es la libertad del ser humano, pero más la gracia de Dios, le cuesta reconocer efectivamente en ese aspecto, ¿verdad? El agradecimiento, el orgullo. ¿Por qué? Porque soy orgulloso. La persona orgullosa constantemente no es una persona agradecida, porque siempre se cree ella, o sea, que ella es la que... Ella es toda, ¿verdad? Esa persona, nosotros somos todos y nosotros hacemos todo, y aquí yo soy y aquí yo hago. Entonces, una persona orgullosa posiblemente es una persona muy, muy, muy poco agradecida. Igual una persona humilde, una persona, si aumentamos el grado de agradecimiento, empezamos a elevar la humildad, por ejemplo. La humildad se eleva un montón, ¿no? ¿Por qué se eleva la humildad? Porque nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, que lo que tenemos no ha sido en su mayoría obra nuestra, sino obra de Dios. Entonces vamos abriendo los ojos, y dice, mira, y como la mayoría, nos vamos viendo y descubriendo la grandeza de Dios y la grandeza nuestra, la vamos descubriendo, y eso nos hace decir, mejor calladitos, aquí la mayor cosa no ha sido puesta por nosotros,
sino que ha sido obra de Dios. Ciertamente hemos participado en la acción, pero la mayoría de las cosas han sido puestas por Dios, entonces eso me genera una actitud. Por eso el orgulloso generalmente es poco agradecido. ¿Por qué? Porque piensa que la mayoría de las cosas han sido hechas por él. La vida le enseñará tarde o temprano, si es así, que las cosas no son así. También esta, don Oscar, la pregunta nos la hizo en tres partes. Vamos a ver, dice, ¿se relaciona el agradecimiento entonces con la humildad? Sí. Obviamente, me parece que usted mismo lo mayor respondió. Humildad, ¿sí? Y además nos pregunta, ¿satisface a Dios que seamos agradecidos con Él? Siendo Dios el absoluto. Sí, bueno, a Dios desde la perspectiva tomista no lo satisface. A Dios ya está, digamos, no se puede, ya está satisfecho, digamos, con Dios vive en esa completa y eterna alegría. Dios seríamos nosotros mismos los beneficiados. O sea, la gracia que viene de Dios nos beneficia a nosotros si la aprovechamos, y si no la aprovechamos nos perjudica, ¿verdad? Somos los beneficiados, nosotros mismos somos los que nos beneficiamos de eso, ¿verdad? Y efectivamente vamos pues a dar gloria a Dios el día en que estemos con Él allá. ¿Cuál era la otra parte, Fernando? Era la de... Dice, bueno, estaba hablando de que satisface a Dios que seamos agradecidos con Él, siendo Dios el absoluto. Ok, sí, exactamente, Él es el absoluto, el total, y hacer absoluto y total, pues efectivamente es quien nos va a dar a nosotros. El asunto es enfocarnos en las cosas positivas, digamos, inclusive para la gente que tiene mucho problema, digamos, que a veces dice, no, yo no acepto mis uñas, yo no acepto mis manos, no me gusta mi nariz, no me gusta mi cuerpo, no, todo ese problema de autoestima, ¿verdad? Todo eso lo va a ir disminuyendo una mente positiva, ¿verdad? Cuando vayamos tomando cuenta de lo que es realmente nuestro cuerpo, de lo que significa nuestra vida, nuestras uñas, nuestros dedos, de cada uno de los vellos de nuestras manos, de nuestras yemas, es tomar conciencia. La gratitud es tomar conciencia, y entre más pequeño sea el detalle que tomemos conciencia, aquí vamos a crecer más. O sea, es tomar conciencia, agradecerle a Dios en la mañana. Es que el mundo va tan rápido que hemos perdido esa capacidad de gratitud, de decir, darle gracias a Dios por ese olor a café. Están chorreando el café, ese oler, darle gracias a Dios. Eso es un detalle importantísimo, eso es un detalle fundamental. Es que tenemos que escoger esas, si hilamos muy fino, vamos a ir más largo todavía. O sea, cuando vamos en el bus o en el carro, es darle gracias a Dios por ese aire que nos pega, por ese aire de natural o por ese aire del aire acondicionado. Pero es darle gracias a eso. Gracias Dios porque tengo un cuerpo que recibe ese aire. Gracias Dios porque las células de mi piel son receptoras de este aire, y eso provoca en mí un placer, provoca en mí un bienestar. Gracias Dios por eso. Entonces, cuando se hila más pequeño, entre más pequeño logremos hilar, nuestra gratitud va a alcanzar, va a ser exponencial, ¿verdad? Va a ser muchísimo más grande, ¿verdad? No quedarnos, pues gracias Dios por las cosas grandes, eso es muy fácil agradecerlo. Pero es gracias, entre más pequeño hilemos, podemos ir. Pero eso es un ejercicio, digamos, son ejercicios que hay que hacerlos. Son actividades que hay que practicarlas. O sea, para llegar a tener una gratitud, tenemos que practicar bastante. Eso es lo que los psicólogos de la psicología positiva nos están orientando a eso. O sea, para yo ser una persona agradecida, tengo que practicar. Sí, eso me recuerda, padre, un análisis que leí hace un tiempo sobre el valor del ser humano. Ajá. Y decía el autor que muchas veces los jóvenes o las personas dicen, es que soy pobre, es que no tengo nada, es que la vida me ha tratado muy mal, es que no tengo acceso a tal o tal o cual cosa. Y el autor lo que decía es que esas personas deben de hacer un inventario primero. Uh-huh. Analizar cuánto vale una mano, cuánto vale un ojo, cuánto vale la vista, cuánto vale el que usted tenga sus dos pies, el que esté completo, el que tenga salud. Es inmenso. Uh-huh. Y el ser humano es
es por naturaleza un ser que no agradece, entonces no valora las cosas y de ahí la importancia de este tema, padre. Uh-huh. Agradecer. Y como padres de familia, ¿cómo aumentar en los hijos una actitud de agradecimiento? Enseñarlos a dar gracias por todo. Gracias, gracias por todo. ¿Cuáles son los obstáculos de la gratitud? Antes lo mencionábamos un poco. En primer lugar, la negatividad. Una constante negatividad del ser humano, ¿verdad? Yo no puedo, yo no quiero, yo no sé hacer esto, eso es negativo, ¿verdad? Que somos negativos, no para todo. Hay personas, eso es un obstáculo, efectivamente, para empezar a hacer, para la gratitud. Sino que es empezar eso. Eso decía que, ¿por qué voy a dar gracias si yo soy un pobre? ¿Por qué yo voy a dar gracias a Dios si no tengo trabajo? ¿Por qué yo voy a dar gracias a Dios si tengo una enfermedad? ¿Por qué yo voy a agradecer si tengo esto y esto y esto y esto y esto? Si usted está en ese nivel, tiene que empezar a dar gracias a Dios si quiere salir de ahí. De gracias a Dios, no por la situación que está pasando, porque eso no viene de Dios, pero sino por todo lo que le hace sostenerse aún, todo por lo que le hace no quitarse la vida por eso, por todo lo que lo sostiene, por todo lo que lo hace fuerte y por todo lo que lo hace valiente. Eso es muy, muy importante. La incapacidad para la interdependencia, quienes piensan que la gratitud es una emoción humillante, lo que decía un poco antes Oscar, ¿verdad? O sea, piensan que por estar dando gracias, eso es humillarse. O sea, yo no me voy a humillar, o sea, que es este montón de cosas que estar agradeciendo. No, entre más podamos nosotros desarrollar eso, va a ser más, nos va a beneficiar más la humildad, ¿verdad? Entonces, y ver que somos dependientes de otros, o sea, en el del grosso de macro somos, necesitamos, hoy nosotros vivimos en un mundo en que necesitamos de los agricultores, necesitamos de los que trabajan en la fábrica, necesitamos de los doctores, necesitamos de todo es un sistema en el cual todos necesitamos esa capacidad, ¿verdad? Los conflictos psicológicos internos, definitivamente el pensamiento de comparación, bueno, todos los conflictos internos a nivel neurótico que pueda haber en una persona, ¿verdad? Eso definitivamente va a ayudarle muchísimo, va a dificultarle mucho hacer una actitud de gratitud de frente a las demás personas, ¿verdad? Eso va a disminuir un montón, ¿no? Eso entonces nos va a ayudar, nos va a hacer más difícil la okay. Voy a leer aquí, por lo menos hay una canción que encontré de un libro de Emotions, Gracias a las Emociones. Hay un disco de Tamara, la buena cantante, que se llama así, Gracias, Thank You, Gracias, Thank You. La principal canción, dice la letra, vea qué bonita la letra, dice, gracias por haberte conocido, por haberme sonreído, por mirarme, por hablarme, gracias, por haberme amado tanto, por tu risa y por tu llanto, por todas tus palabras de amor, tengo que darte las gracias por estar cerca de mí, por las miles de cosas que yo siento junto a ti, gracias, por haberte conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido, amor, tengo que darles las gracias por estar cerca de mí, y por las miles de cosas que yo siento junto a ti, gracias. Por haberte conocido, porque nunca me has mentido, porque siempre me has querido, amor. Por las miles de cosas que yo siento junto a ti, gracias. Por haberte conocido, porque nunca me has mentido, por quererme, por hacerme tan feliz, muchas gracias. Debo saber la importancia de que a través, y podemos recordar, antes del programa recordamos aquel canto de Gracias a la Vida, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias a la vida y cantidad de cantos, ¿verdad? Las alabanzas de los salmos. El ser una persona, que la gracia se convierte en una oración a nivel espiritual, el estar dando gracias, eso es una forma de orar. La gratitud es una forma de oración, definitivamente. Y si le vemos toda la perspectiva y la lógica de los salmos se convierten en toda una alabanza para el Señor, ¿sí? Tenemos cuatro minutos. Para que muy bien. No, ya con esto nos despedimos agradeciéndoles a ustedes por todo el acompañamiento del día de hoy, esperando que ese tema les haya ayudado, les haya generado reflexión, les haya
o les pueda, ¿no? a todos nos ayuda y nos invita a todos, ¿verdad?, a ser personas más generosas, a personas llenas de gratitud, y sabiendo que ser agradecidos nos ayuda a ser más humildes. Los esperamos, si Dios quiere, de hoy en 8 con un programa más en su programa Juventud y Familia, con un tema más de reflexión, si Dios quiere, aquí a las 7 de la noche el próximo lunes, para que usted y yo nos miremos, nos hablemos, nos comentemos y podamos reflexionar acerca de la vida. La cita de los lunes, Padre. La cita de los lunes a las 7 de la noche. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca hoy y siempre. Que pasen una feliz noche, que Dios los bendiga, los espero el próximo lunes en este su programa Juventud y Familia.